padre de mi hijo. El padre de mi hijo. Ya te oí, no soy sorda. No, no, digo que ya me voy. No hay que mezclar, Frijolito. El trabajo es el trabajo. Pero no te puedo cobrar para limpiarte el parabrisas. Somos amigos. Eso no tiene nada que ver. El trabajo se paga. A ver, si yo me enfermo y tú me curas, ¿te tengo que pagar? No es lo mismo. Ya ves, el trabajo es el trabajo. ¿Sabes qué? Eres un tramposo. ¿Eh? Mejor me voy a trabajar. Oye, ¿en serio te quieres quedar aquí? Sí, voy a esperar a mi amiga. ¿A tu amiga? ¿Quién es? No, no te puedo decir. Es mi amiga secreta. Bueno, pero si esa amiga es una niña, ¿verdad? Sí, pero no es mi novia, es mi amiga. ¿Y tiene la misma edad que tú? Ajá. Te propongo algo. Espérame aquí a las 6, porque te tengo que enseñar algo muy importante. ¿Y cómo voy a saber que son las 6? Buscas a alguien y le preguntas la hora. No me falles, ¿eh? Te tengo una sorpresa. Y ven, acompáñame. Vamos a bajar tus cosas. Espérate, por favor. Al final me vas a hacer llegar tarde al trabajo. Perdóname, pero no me siento bien. Me voy a recostar un rato. Está bien, Margarita, Margarita. Pero antes una cosa. En donde yo trabajo siguen buscando una niñera. Es un buen empleo, Margarita. Yo no sé nada de eso. Ay, por favor, eres madre. Y lo único que esas niñas necesitan es que las traten con cariño. Ay, tú no sabes lo que es la abuela. Por favor, Margarita. Yo te voy a ayudar a conseguir el trabajo. Está bien, está bien. Pero ahorita deja que me vaya, ¿sí? Está bien. Mira, anda, mira, esas flores que llegaron para ti. Ay, qué raro. ¿Quién me las habrá mandado? ¿De quién van a ser? El padre de tu hijo debe ser muy romántico. ¿Qué dices del padre de Frijolito? No hablo de Frijolito. Hablo del otro que estás esperando. ¿Desde cuándo no confías en tu madre? Don Pedro, soy Margarita. Le pido, por favor, que venga lo más pronto posible a mi casa. Ahora mismo, si es posible. Espera, niña, espera, cálmate. Explícame, ¿qué es lo que sucede? ¿Me asustas? Está bien, está bien. Ahora mismo salgo para allá, ¿eh? Ah, Gregorio, tengo que salirte. Haz lo que quieras. ¿Recibiste mi cartita? Creo que fue muy clara la última vez que nos vimos. Se terminó, Gregorio. No me llames nunca más. Me gustó mucho que trajeras a tu novio a mi restaurante. ¡Dije que se terminó! Y yo digo que no se terminó. No todavía. Y lo que me querías mostrar. No, para aquí. Ay, ¿por dónde es? ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Una casa del árbol! Sí, pero es peligroso subir. La escalera está rota. Pero la podremos arreglar. Así tendremos un lugar sin que nadie nos encuentre y podemos seguir siendo amigos en secreto. ¿Y quién nos va a ayudar? Ay, yo tengo un amigo muy bueno y muy, pero muy fuerte. Seguro que nos echa la mano. ¡Órale! ¡Déjame pasar! Yo soy primero. ¡Claro que no! ¡Primero son las mujeres! ¡Yo primero! ¡No! ¡Yo primero es mi casa! ¡Yo primero! ¡Yo primero! Sí tuve un mareo.
Pero tú me dijiste que ya habías tenido varios. Ni sé lo que le dije a don Pedro. Lo que sí sé es que no debió inventárselo de mi embarazo. ¿Entonces no estás embarazada? ¡Por supuesto que no! Ve lo que consigue con sus chismes. Pero yo solamente le dije que... ¡Mentiras! ¡Mentiras es lo que andaba contando! Y tú le creíste, mamá. En vez de preguntarme, diste por hecho lo que te contaron, ¿no? Margarita, la verdad, perdóname. Yo no sé qué decir. No, ya no diga nada, don Pedro. Dejémoslo así. Pero la próxima vez me pregunta antes de abrir la boca. ¿De acuerdo? Bueno, se acabó el problema. Sí, se acabó. Pero hay otro y muy grave. Frijolito sigue viendo a su papá, mamá. Lo sigue viendo. Y yo tengo mucho miedo. Mucho miedo. Ya no sé qué hacer. Yo sí sé qué hacer. Doña Evangelina, qué sorpresa. No sabía que había pedido un turno para arreglarse. No, no vine a arreglarme, Olga, sino a pedirte un favor muy especial. Sí, lo que sea, si puedo. Quiero que me consigas la dirección del hombre que violó a mi hija. Hola. Te vi con ese hombre. Te pedí que no lo vieras más. ¡Te pedí que no lo vieras más! Mami, pero ahora sí es un hombre y se llama... ¡Sé perfectamente cómo se llama! ¡Lo sé! No me gusta que llores, mami. Yo no hice nada malo. Lo sé, mi amor. Yo sé que no hiciste nada malo. Es solo que... Mira, Frijolito. Ese hombre debe de estar jugando con su hija, no contigo. Es que Nacho no tiene hijo ni hija. Y yo le dije que tenía cara de papá, pero no. ¿Le dijiste qué? Que tenía cara de papá. Frijolito, no quiero que lo veas nunca más. Pero es mi amigo. ¡Nunca más! Tu marido tiene que saberlo. Era su amigo. ¿Pero para qué quiere verlo, doña Evangelina? Para cobrar todo lo que ese canalla le hizo a mi hija. No la entiendo. ¿Acaso está pensando en...? Yo ya no soy joven, Olga. Y si tengo que pasar el resto de mis días en la cárcel, lo haré con gusto. Usted no puede hablar en serio. ¿Te parece que hablo en broma? No. Y por eso me preocupa. Averíguame la dirección de ese tipo. Por favor, Olga. ¿Qué iba a ganar con vengarse? Paz. Paz para mi hija. Te lo ruego, Olga. Necesito saber dónde vive. Hazme el favor. Lo intentaré.